Haryom, prepárate para comenzar. Adopta una asana de meditación cómoda, con manos sobre las rodillas, en chin o guía mudra, el dedo índice sobre la base del pulgar, los otros dedos estirados y relajados, y las palmas hacia abajo en guía mudra o hacia arriba en chin mudra. La columna y la cabeza erguidas y los ojos suavemente cerrados. Y por unos momentos toma conciencia de la posición del cuerpo. Toma conciencia de la posición de las piernas. Busca que estén cómodas. Percibí la posición de la espalda y de la cabeza. Relaja los hombros, brazos, manos. Relaja el rostro, en especial ojos y mandíbulas. Se consiente de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, percibiéndolo como una unidad. Y visualiza el frente del cuerpo en la posición en la que estás, como si te vieses en un gran espejo. Enfoca tu atención en la respiración a través de las fosas nasales y simplemente se consciente de la entrada y la salida natural del aire a través de ellas. Lleva la conciencia al entrecejo. Visualiza un punto de luz o la llama de una vela. Preparándote para entonar tres veces el mantra Om. Inhala. Tatsat. Bienvenidas, bienvenidos. En la clase de hoy eh, vamos a continuar con ayapa yapa, la meditación que hicieron en la clase anterior, pero de una manera distinta. La clase anterior hicieron la, el pasaje psíquico, era entre el ombligo y el entrecejo. Hoy va a ser entre el ombligo y la garganta. Y se le va a sumar visualización sí se le va a ese recorrido entre el ombligo y la garganta en este caso o el que sea se llama pasaje psíquico sí primero uno comienza imaginando que la respiración fluye por ese circuito, pero luego el prana comienza a fluir sí y a eso se le va a agregar esa visualización sí de ese pasaje psíquico como si fuese un tubo luminoso. Eh, lo demás va a seguir igual, la coordinación con el mantra, so, ham, ¿sí? En la clase pasada en la meditación lo repetían mentalmente. Bueno, hoy van a buscar, ver si lo encuentran dentro del sonido de la propia respiración, ¿sí? Porque si prestan atención... Suena, la respiración tiene ese sutil sonido, so-ham. Bueno, eh, dicho esto, comenzamos con la clase, con las asanas, ¿sí? Primero, uttanasana, una asana de pie, la voy a mostrar luego, la voy a mostrar con los headsets, luego se las empiezo a guiar. En uttanasana van a dejar los pies separados, ¿sí? más o menos un poquito más del ancho de caderas. Eso lo pueden ir regulando con los dedos de los pies un poquito hacia afuera, ¿sí? como 10 y 10. Y la Asana va a ser así. Van a flexionar un poquito y suben. Van a flexionar otro poquito hasta la mitad de su capacidad. Y suben. Van a bajar su máximo, ¿sí? Que no, no tiene que ser mi máximo, es el de ustedes. Y suben. Ahora, si encuentran que solamente su máximo es este, está bien, ¿sí? Hay algunos principios a tener en cuenta. Columna y cadera en línea, no vayan a hacer esto. Me pongo de perfil, no vayan a hacer esto, ¿sí? Esto no. La cadera en el centro, si ¿sí? eso abre las caderas, las rodillas apuntan hacia afuera y la cabeza erguida, ¿sí? Porque a veces queda la cadera para atrás, el mentón para adelante. Traten, busquen ser conscientes de llevar la conciencia de manera que sin necesidad de verse puedan percibir cómo está el cuerpo. Eso con la observación y con la práctica de yoga se va generando. Y otro punto importante, las rodillas en línea con los tobillos, ¿sí? Que no queden así tipo chaplín, así no, ¿sí? Si les pasa eso, tienen que separar más los pies y quedan un poquito 10 y 10, ¿cuánto abiertos? Lo van regulando, ¿sí? Lo van regulando, bajan un poquito. Después si ven que necesitan abrir un poquito más, lo hacen, ¿sí? Bien, dicho esto, todo eso que mostré, esas tres veces, esas tres flexiones, es una ronda. Entonces, separen pies un poquito más del ancho, bueno, de hombros, como, como les dije recién, entre las en dedos. Bien erguidos, inhalen y al exhalar flexión un poquito, no hace falta que sea mucho. Y luego, inhalando, suban. Exhalen dos, recuerden respirar solo por nariz, bajen hasta la mitad de su capacidad. Inhalen y suban. Exhalen a su máximo. Inhalen y suban. Esa es una ronda. Dos. Exhalando bajan un poquito. <coughs> Inhalen, suban. Exhalen, bajan otro poco más. Inhalen y suban. Exhalen su máximo. Inhalen y suban. Tres. Exhalen, bajan un poquito, inhalen y suban. Exhalen, bajan hasta la mitad, inhalen y suban. Exhalen, bajen al máximo, inhalen y suban. Tres. Exhalen, bajen un poquito, cuatro, perdón. Inhalen y suban. Exhalando bajen hasta la mitad. Inhalen y suban. Exhalen bajan su máximo. Inhalen y suban. Última. Exhalen bajan un poquito. Inhalen y suban. Exhalen bajen hasta la mitad. Inhalen y suban. Exhalen su máximo. Inhalen y suban. Relajen los brazos, acerquen los pies, cierren los ojos por un momento, observen las sensaciones, observen la respiración. Hidruta Utkatasana, la muestro también. De esta voy a guiar 10 rondas. Me pongo de perfil. Van a empezar con palmas juntas y la asana es así. Se estiran los brazos. Con palmas unidas, no se separan. Ahora las van a ver bien. Y bajan, flexionan las rodillas. Los brazos siguen estirados en línea con orejas. Palmas unidas, ¿sí? Que no, que no queden así, que no queden así. Esto estira la espalda. Estiran las piernas y las manos al centro. Si ven que pueden bajar menos, bueno, que sea menos, ¿sí? No importa. Pero brazos estirados, pies juntos, talones apoyados, ¿sí? Y cuando bajan, el tronco se inclina un poquito, ¿sí? Porque llevan la cadera para atrás. Pero traten de no ir demasiado para adelante, ¿sí? Y suben. Bien. Guío 10. Pueden hacer menos si sienten que es necesario. Pies juntos. Palmas unidas en el centro. <coughs> Inhalando. Eleven los brazos bien estirados. Exhalando. Flexión de piernas. Inhalando. Estiren las piernas. Exhalen. Manos al centro. Tres, inhalen, eleven brazos, exhalen flexión de piernas. Inhalen, estiran las piernas, exhalen manos al centro. Ahora la tercera, ¿qué pasa hoy? Inhalen, eleven los brazos, exhalen flexión de piernas. Inhalen, estiran las piernas. Exhalen manos al centro. Cuatro, inhalen, eleven brazos. Exhalen, flexión de piernas. Inhalen, estiren las piernas. Exhalen manos al centro. Cinco, inhalen, estiren los brazos. Exhalen, flexión de piernas. Inhalen, estiren las piernas. Exhalen, manos al centro. Inhalen, estiren los brazos. Exhalen, flexión de piernas. Inhalen, estiren las piernas. Exhalen, eh, manos al centro. Siete. Inhalen, eleven brazos. Exhalen, flexión de piernas. Inhalen, estiren piernas. Exhalen, manos al centro. Ocho, inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Nueve, inhalen. Exhalen siempre por nariz, recuerden. Inhalen. Exhalen. Diez. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Relajen los brazos, separen un poco los pies, cierren los ojos. Observen la respiración, la temperatura del cuerpo, el ritmo cardíaco. Siguiente asana, triconasana, en la variante número 3, también la muestro, es un estiramiento lateral. Se separan los pies, pero no hace falta que sea demasiado con los dedos hacia adelante y las manos a los costados con los dedos hacia abajo. Y el lateral, sí. Importante, importante, la cadera queda quieta. Si hacen esto, están torciendo la cadera y no se va a estirar el costado. Así que no, bien de costado. Conciencia de eso. Y la cabeza no hace nada. Digo esto porque a veces veo que hacen, ah, es como que no saben qué hacer con la cabeza y miran para allá. Y la... No. La cabeza está en línea con el tronco. El movimiento nace de la cintura. Entonces van y quedó así. No hacen nada en particular. ¿Sí? Bien. Entonces, pies. Un poco más del ancho de hombros, pero no demasiado. Dedos hacia adelante, manos a los costados con dedos hacia abajo, hombros relajados. Inhalen. Al exhalar, desplacen, deslicen la mano derecha por la pierna hasta donde lleguen conciencia de ese estiramiento lateral. Inhalando, vuelvan al centro. Exhalen hacia el lado izquierdo. Inhale en el centro, exhale en lado derecho dos. Centro, lado izquierdo. Centro, lado derecho tres. Centro, lado izquierdo. Centro lado derecho cuatro, centro lado izquierdo, centro lado derecho cinco, centro lado izquierdo. Centro. Relajen brazos, acerquen los pies, cierren los ojos, observen las sensaciones. Triconasana 4, una torsión, la muestro. Esas fueron dos rondas, sí. Acá también se tienen que fijar que cuando flexionan las rodillas quedan estiradas, sí. Así que si no llegan a agarrarse del empeine, agárrense de siempre el borde externo de la pierna a la altura a la que lleguen, sí. Y no giren la cadera, que la cadera quede en el centro y giran desde la cintura. Bien. Entonces, pies separados, un poquito más del ancho de hombros, pero no mucho. Brazos estirados en cruz con pecho abierto, hombros relajados. Inhalen. Al exhalar, flexión de tronco. Giran hacia el lado derecho, llevando mano izquierda hacia el empeine o la pierna derecha. Miren la mano de arriba, ahí respiren normal. Torsionen la columna todo lo que puedan. Inhalando, vuelvan al centro y al exhalar al otro lado. Inhalen volviendo al centro y sube el tronco recto. Los brazos siguen en cruz. Próxima exhalación otra vez, flexión de tronco. Giren hacia el lado derecho. Mantengan, apoyen la mano izquierda donde llegue. En el aire no. Inhalen volviendo al centro y al exhalar al otro lado. Inhalen al centro, suban. Última ronda, exhalen flexión de tronco, lado derecho, respiren normal ahí. Inhalen volviendo al centro, exhalen lado izquierdo. Inhalen al centro, suban, relajen los brazos, acerquen un poco los pies, cierren los ojos por unos momentos, perciban las sensaciones. Asana de equilibrio ahora, la guío y la muestro al mismo tiempo. Pies juntos, la vista fija en un punto, ojos abiertos, ¿sí? En, en equilibrio. Peso a la planta del pie derecho, flexión en la izquierda, agarrándose del pie, talón hacia el glúteo, rodillas juntas. El brazo derecho estirado en guía en mudra, dedo índice sobre la base del pulgar. Mantengan así. Y si se sienten muy estables, el tronco queda en el centro y levantan la pierna. Y si no, no es necesario. Mantengan y si pierden el equilibrio, bueno, vuélvanlo a armar. Despacio desarmen de ese lado y hagan lo mismo del otro lado. Despacio desarmen, repartan el peso, relajen los brazos. Y siéntense primero. Así les muestro Viparita Karani Asana que la hicieron la clase pasada. La clase pasada les di la opción de Viparita Karani o Sarvangasana, son invertidas. Eh, hoy van a ser directamente Viparita Karani, que es un poco más amable para el cuello. Eh, y después van a ser matsyasana, así que muestro las dos ahora, así después se los guío directamente. Bien. Recuerden que si tienen algún problema de presión arterial elevada sin controlar alguna hernias de disco en la zona lumbar eh, que les genere dolor, no lo hagan, si tienen problemas cardíacos tampoco, ¿sí? Bien. Acuéstense boca arriba, piernas estiradas. Juntas, brazos cerca del tronco, con palmas hacia abajo, mentón hacia abajo. Inhalen y con una pequeña retención de aire levantan piernas, se impulsan, elevan las caderas usando el tono abdominal. Sosténganlas con las manos con firmeza la espalda y respiren normal. El cuello queda. El pecho no se acerca al mentón, ¿sí? queda libre la garganta, no hay presión en el cuello. Si les incomoda los brazos, bueno, lo que no tienen que sentir es presión en el cuello. Respiren normal mientras mantienen hasta que les pida de descender, pero si necesitan hacerlo antes, háganlo. Despacio con una exhalación, desarmen, desciendan, apoyen, estiren brazos apoyando con firmeza las manos y apoyen vértebra a vértebra con tono abdominal con buen control y van a bajar las piernas, que no se levante la cabeza. Y relajen unos momentos observando las sensaciones. Y luego lleven brazos bien abajo del tronco, pecho abierto, inhalando flexión en los codos, eleven el tórax, cambien el apoyo de la cabeza, depende a cuánto levantan el tórax, no hay presión en el cuello y mantengan respirando un poco más profundo con conciencia de esa apertura de tórax y de garganta. con una exhalación de espacio desciendan relajen los brazos observen y la última sana de torsión que la guío prácticamente siempre la guío y la muestro por si alguien necesita verlo acostados boca arriba en shavasana llama Shava udarakar Shanasana, Estiren brazos en cruz con palmas hacia abajo, flexionen la pierna derecha apoyando planta del pie sobre rodilla izquierda, mano izquierda a la rodilla derecha y al exhalar hagan la torsión y giren la cabeza mirando la mano derecha y mantengan así respirando un poco más profundo. Inhalando vuelvan al centro, estiren la pierna, flexionen la izquierda, apoyen la planta sobre la rodilla derecha, mano derecha en la rodilla izquierda y al exhalar hagan la torsión, giren la cabeza hacia la mano izquierda y mantengan respirando nuevamente un poco más profundo. Inhalando vuelvan al centro, estiren la pierna, relajen los brazos y permanezcan así en Savasana. Con los pies separados un poco más del ancho de caderas, los dedos ligeramente hacia afuera. Brazos a los lados con palmas levemente hacia arriba. Tronco y cabeza en una línea y ojos cerrados. Percibí cómo está el cuerpo luego de la práctica de asanas. ¿Qué diferencias encontrás en relación al comienzo? enfoca tu atención en la respiración y por unos momentos obsérvala. tal como está. Toma conciencia de todo el cuerpo, de pieza a cabeza. Y por un costado del cuerpo, sentate para seguir con pranayama, con nadiyodana y con kapalabhati. Siéntense cómodamente, con la columna y la cabeza bien erguidas. Y en Nadiyodana van a hacer lo que estuvieron haciendo, que es inhalar en un tiempo, retener en el mismo y exhalar en el doble de tiempo. Si, como siempre encuentran que esto es muy exigente, omitan la retención. ¿sí? Recuerdo, Nasagramudra, que es en la, en la posición de la mano para Nadishodana. Nadishodana es la respiración alternada por las fosas nasales. Es la mano derecha la que va frente al rostro con dedo índice y mayor en el entrecejo. Esos dedos quedan ahí. Y van a usar el pulgar para tapar la derecha y el anular para tapar la izquierda. ¿sí? Usan esos dedos. Entonces, primero registren que la posición del cuerpo sea la adecuada. ¿sí? Nada de estar encorvados. Bien erguidos. Manos sobre rodillas, ojos cerrados. Y primero establezcan el ritmo de la respiración. Inhalen en un tiempo, exhalan en el doble. Por ejemplo, inhalan contando mentalmente hasta dos, exhalan contando hasta cuatro. Cuando lo hayan establecido, lleven la mano derecha frente al rostro, dedo índice y mayor en el entrecejo que queden ahí, el pulgar tapa la fosa derecha, exhalen el aire restante por la izquierda y luego comiencen inhalando por la izquierda, el anular la tapa, retención en el entrecejo, exhalan en el doble por la derecha. Inhalan por la derecha, la tapan, retención. Exhalan por la izquierda. Esa es una ronda. Sigan así hasta que les pida de finalizar. Si les falta el aire, paren antes y respiren normal. No tomen aire por la boca. Ojos cerrados, toda la práctica. Cuando exhalen por la izquierda, den por finalizada la práctica y respiren normal por ambas fosas. Mantengan ojos cerrados por unos momentos. Y la siguiente práctica es Kapalabhati que ya la han realizado en este, en este curso, la voy a volver a explicar. Es una respiración en la cual se hacen exhalaciones forzadas y la inhalación ocurre sola, ¿sí? La práctica es así. ¿Sí? Hacen la exhalación forzada y tienen que dar lugar, tienen que esperar un poquito, porque la inhalación ocurre sola. Y el movimiento está en el abdomen, ¿sí? no está en la nariz. Tampoco está acá. Esto debe estar quieto, el rostro relajado. Está todo enfocado en el abdomen. Inicialmente, si todavía no tienen mucha práctica, dejen la mano en el abdomen, porque suelo ver a veces que las personas... Por ahí empiezan bien y después terminan exhalando y llevando el abdomen forzadamente para afuera. ¿Sí? No. Hacia adentro, tiene que, ombligo a la columna. Yo creo que esto tiene que ver con que cuando uno inhala, el abdomen va hacia afuera, cuando uno exhala va hacia adentro y cuesta conectar ese cambio. ¿Sí? Entonces, presten mucha atención, sean muy conscientes. La exhalación es forzada. Entonces exhalan y meten el abdomen para adentro y esperan a la inhalación, ¿sí? Van a hacer 10 exhalaciones forzadas, pueden parar antes si así lo necesitan, ¿sí? Entonces, busquen estar estables en una posición que puedan mantener bien. Manos sobre rodillas, ojos cerrados. Primero tomen una inhalación profunda. Y ahora comienzan, exhalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tomen una inhalación y una exhalación profunda y lenta, y luego respiren normal algunas veces. Otra vez, inhalen profundo y al exhalar comienzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvan a tomar una inhalación y una exhalación profunda y lenta y vuelvan a respirar normal algunas veces. Y una última, inhalen profundo. Exhalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Otra respiración profunda y completa. Y luego respiren normal y observen. Y acuéstense boca arriba en yavasana por unos momentos, con los pies separados un poco más del ancho de caderas, los dedos ligeramente hacia afuera, los brazos a los lados con palmas levemente hacia arriba, tronco y cabeza en una línea y ojos cerrados. Sé consciente de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Sentí los puntos de apoyo del cuerpo contra el suelo y entregale todo el peso al suelo. Lleva la conciencia a la pierna derecha, desde la cadera hacia los dedos de los pies. Y conscientemente relájala. Conciencia de la pierna izquierda, desde la cadera hacia los dedos de los pies. Y relájala. Lleva la conciencia al brazo derecho, desde el hombro hacia los dedos de la mano. Y conscientemente relájalo. Conciencia del brazo izquierdo desde el hombro hacia los dedos de la mano. Y relájalo. Conciencia de toda la espalda. Relájala. Conciencia del abdomen y el tórax. Relájalos. Conciencia del cuello y la cabeza. Y relájalos. Conciencia de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Permití que el cuerpo se relaje en contacto con el suelo. Enfoca tu atención en la respiración en el abdomen y empieza el conteo respiratorio de 27 a 1 con la respiración natural. Por ejemplo, mentalmente repetís: inhalo 27, exhalo 27, inhalo 26. Y así. Lo importante no es que llegues a uno, lo importante es que te mantengas consciente de cada respiración. Si te perdes, vuelve a empezar. Continúa con la conciencia en el conteo. deja el conteo. Comenzá a respirar más profundo y lento, volviendo a conectarte con el cuerpo. Empezá a mover los pies, las manos. Desperezate. Y por un costado del cuerpo sentate de una manera cómoda, sobre un almohadón o una mat enrollada, un poco de altura, columna y cabeza en línea, manos sobre rodillas en chino guía mudra y ojos, una vez que estés estable, que estés en la posición, ojos cerrados. Visualiza el frente del cuerpo en la posición en la que estás, como si te vieses en un espejo de cuerpo entero. Imagina que tu cuerpo es una estatua de mármol, firme, estable y quieta. Enfoca tu atención en la respiración en las fosas nasales. Respira un poquito más profundo y lento siendo totalmente consciente de cada respiración. Lleva ahora la conciencia al ombligo y sentí el movimiento natural ahora de la respiración en el ombligo. En la siguiente inhalación, imagina que la inhalación sube del ombligo en línea recta hacia la garganta. Y la exhalación desciende de la garganta hacia el ombligo. Y así con cada respiración. No es necesario que modifiques la respiración, sola se va a acomodar. Inhalación en línea recta del ombligo a la garganta. Exhalación de la garganta al ombligo, de manera constante, sin interrupciones. total conciencia de cada respiración moviéndose entre el ombligo y la garganta. La inhalación sube del ombligo a la garganta, la exhalación baja de la garganta al ombligo. Ahora visualiza que entre el ombligo y la garganta hay un tubo luminoso y transparente, hueco en las puntas, abierto en las puntas y hueco por dentro, como una flauta. Es el canal psíquico, que nace en el ombligo, termina en la garganta. Por un momento visualiza toda su longitud. Trata de verlo con claridad. Y con tu conciencia recorrelo por dentro y por fuera. El canal psíquico echó de luz transparente. Y la respiración se mueve por dentro de ese canal entre el ombligo y la garganta. De hora en más, visualiza la inhalación que sube del ombligo a la garganta por dentro del canal psíquico, la exhalación desciende de la garganta hacia el ombligo. Tal conciencia de cada respiración moviéndose entre el ombligo y la garganta por dentro del canal psíquico. Percibí cómo la respiración y la conciencia se mueven juntas. Son fuerzas distintas que se mueven juntas. Y trata de percibir el mantra, so, ham, dentro del sonido de tu respiración. En la inhalación del ombligo a la garganta, so, todo lo que dura la inhalación. En la exhalación de la garganta al ombligo, ham, por dentro del tubo luminoso, el canal psíquico. Trata de encontrar el sonido, el mantra, dentro de tu respiración. ham continúa con total conciencia en la respiración por dentro del tubo luminoso y en el mantra Soham. Deja ahora la conciencia del mantra, del tubo luminoso y de la respiración. Y volví a tomar conciencia del cuerpo, de la posición en la que estás. Sentí el peso de las piernas contra el suelo. escuchar los sonidos externos identificándolos para extrovertir la conciencia internamente percibí cómo está el cuerpo la respiración y el estado mental luego de la práctica Lleva la conciencia al entrecejo, visualiza un punto de luz o la llama de una vela para entonar tres veces el mantra Om y Om Shanti. Inhala. Oh. Shanti, 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 harion. con ojos todavía cerrados, froten las palmas generando calor y lleven el centro de las palmas sobre los ojos y ahí los pueden abrir o pueden repetir esto algunas veces más. Hariom Tatsat. Les espero la próxima clase. Hariom.